Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El vídeo de hoy va a tratar sobre San Valentín, ya que se acerca la fecha y siempre va bien que nos den ideas y que nos orienten un poco por si llega un momento que estamos súper saturados y no sabemos por dónde ir, ni qué regalar, ni qué hacer. Entonces, pues, de eso va a ir el vídeo. Entonces, son unos cuantos outfits para esta ocasión, ya sea para una cita, para ir al cine, para quedar con tu pareja, que son, o sea, tienen un toque romántico. También son cómodos porque ese día es para estar cómodas nosotras, obviamente, o sea, que enamoremos más a nuestra pareja, que nos pongamos más coquetas, que sea un día que digamos, pues me apetece ponerme algo más guapa para esta ocasión, pero sobre todo que estemos cómodas también, porque tampoco vamos a estar incómodas o ese día, o sea, no es un día para estar incómoda. Y luego también hay ideas para regalos dulces, ¿vale? Porque creo que los dulces son un regalo súper acertado para San Valentín. A todo el mundo le gustan unas fresas con chocolate, con champán, con nata o con una tarta de chocolate, una tarta hecha por nosotros, unas chuches, siempre se acierta. Entonces pues también hay unas ideas y luego también hay una idea de un regalo hecho a mano, porque sí que es verdad pues que siempre tiramos para comprarle pues un peluche con corazón, un cojín, una flor de peluche, siempre cosas de San Valentín. Pero también creo que a la gente en general nos gusta que nos regalen cosas hechas a mano, de salidas de esa persona, hechas por esa persona, de sus sentimientos, porque básicamente es eso, ¿no? San Valentín, demostrar aún más porque, o sea, le tienes que demostrar todo el año siempre a tu pareja que le interesas, que le quieres y lo que sientes. Pero bueno, ese día pues digamos que nos hace un clic y que queremos más a nuestra pareja, pues queremos tener más detalles con ella. Es una buena excusa para ir a cenar con tu pareja, para llevarla a algún sitio especial para vosotros, pues, pero siempre hay que demostrarle a tu pareja, no es que sea hoy solo. Pero siempre va muy bien pues hacer algo hecho por ti y escribirle tus sentimientos, escribir pues, por ejemplo, vuestra historia en una carta, vuestras fotos, siempre va muy bien. Bueno, espero que os guste y vamos a verlo. You, this was only gonna hurt if I warned you that the fire's gonna burn. Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the name of love. Would you rise up, come and meet me in the sky? Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair, and it's all in the name of love. In the name of love. Love, 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 love.
if I told you this was only gonna hurt? If I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the name of love, name of love. Bueno, pues lo que hice fue coger una libreta cualquiera y la forré con un papel blanco y en la portada puse una frase que a nosotros nos gustaba mucho y en las páginas lo que hice fue imprimir desde nuestra primera foto hasta la última que tenemos y en cada página puse un texto romántico que expresaba mis sentimientos hacia él y en las fotos también puse la fecha y el lugar donde nos hicimos esa foto y en las últimas páginas puse conversaciones o palabras que nos habíamos dicho nosotros desde el principio durante todo este año así románticas y que nos gustaría recordar y la verdad es que quedó súper bonito y le encantó. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado, que os haya servido. Espero que paséis muy buen día de San Valentín, que lo disfrutéis tanto con vuestra pareja, con vuestros amigos, con vuestros padres, con vuestra familia, con vuestras mascotas. Nos vemos en mi próximo vídeo y disfrutad muchísimo. Un beso.